Y, por ejemplo, tomemos un conjunto totalmente distinto, el recinto 8 del sector 6. ¿Qué aparece en el recinto 8 del sector 6? Pues en el recinto 8 del sector 6 aparecen 29 grafitos, de los que 20 son ladrillos. Y entre los grafitos, los que aparecen son de contenido religioso. Parece que Ubeata era la palabra empleada en Beleya para referirse a Dios, o bien Ata, entre esas comillas, nuestro Padre Celestial. Y aparece Yahvé, he seleccionado algunos, solamente algunos de los grafitos que aparecen. Aparece en cerámica un fragmento del Padre Nuestro, Geureata Suta. Yo creo que esto dio con la solución acertada, considerar que el Zutan o Chutan estaba por Cheluetan en los cielos, no era aquí. Falta voluntad. Por tanto, es una pieza fragmentada, es una pieza del Padre Nuestro. Esta pieza no apareció en el segundo templo, ha aparecido esto de una casa en que todo indica que, por la coherencia de los hallazgos, probablemente se trataba de una domus ecclesia, es decir, de un recinto en el cual se practicaba la liturgia cristiana. Pasemos a un grafito muy conflictivo, porque en este grafito aparece, ha sido muy debatido, y es en el que aparece Jan Taedon Denos, comer y beber Denos. Es un enigma. Es un enigma para mí, creo que es un enigma para los tratados. Actualmente yo me inclino por la opinión de Orcus Tan de que Denos podría ser una frase del bajo latín, como Dead Nos, en vez de Dead Anobis. Nos se ha dado de comer y de beber, de comer el pan celestial, de beber la sangre de Jesucristo. Esta inscripción sobre una jarra no estaría entonces haciendo referencia a un puro hedonismo, sino al acto litúrgico de la celebración de la misa. Bien, estos grafitos que se refieren específicamente a la liturgia cristiana están acompañados de otros motivos iconográficos, como vemos, sí, en este dibujo, donde vemos un personaje crucificado representando a nuestro Señor. Se observa la barba y la lanza con la que fue atravesado. Puedes poner el siguiente. Bien, aquí está otro símbolo cristiano, la tábula. Son todo partes del mismo ambiente de liturgia cristiana. Y vamos a pasar a una pieza excepcional que seguramente va a pasar a la historia de investigación de la economía cristiana, como es la que se ha llamado con toda justicia la vida de Jesús. Bien, este es un dibujo que he hecho yo, lo he hecho sobre una fotografía. Naturalmente, cualquiera que se dedique a cuestiones epigráficas sabe que una sola fotografía no es suficiente, hay que contar con un juego de fotografías, con luz rasante. Además, hay que verificar en la misma pieza lo que se está viendo en la fotografía. Y además, esta pieza completamente tiene costras, tiene calcificaciones que impiden toda su correcta lectura. Bien, en esta pieza absolutamente excepcional, que debía ser una pieza ilustrativa para llamar la atención de los oyentes que seguían la acción litúrgica sobre los distintos episodios de la vida de Jesús, como son los programas decorativos de las iglesias principales, no cabe duda de que tenemos la vida de Jesús. Tenemos el nacimiento, observemos que a pesar del esquematismo de las figuras, está muy bien representada la figura masculina con esos
trazos rectangulares que hacen una figura maciza, mientras que la figura femenina tiene unos trazos más curvos y además acaba atrás en una especie de ondulación que sugiere un manto. Y el rombo con la incisión central y estas rayas arriba que hemos visto también en contextos religiosos cuando se habla de Ata, pues está evidentemente sugiriendo, no podemos perdernos en faltas contra la evidencia, es que se está hablando de la vida de Jesús. Tenemos lo que parece una escena de predicación, el mismo personaje con las mismas radiaciones encima que se dirige a otras dos personas. Tenemos otra escena en que el mismo personaje con radiaciones se dirige a otras personas. Yo por algo de fantasía he supuesto que este triángulo que hay aquí podría simbolizar un monte y podría estar haciendo referencia al sermón de la montaña. En fin, es una posibilidad. Y tenemos al final las tres cruces representando el Calvario. Se ven dos personajes, un personaje claramente en la fotografía, el otro personaje no he llegado a verlo completamente, pero realmente existe, me ha confirmado que existe, por tanto deben ser la Virgen y San Juan, al pie de esta cruz central que está en medio de los dos ladrones. El resto de estos episodios que están ordenados en registros por estas líneas verticales que se aprecian claramente, pues es muy difícil de analizar. Llevará mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas dudas, muchas especulaciones, saber a qué se refiere cada uno de estos episodios. Este de aquí, donde vemos unos rectángulos y unos círculos con este personaje central, también presidido por las radiaciones, pues podría significar la última cena, es una hipótesis que yo acepto. Pero en fin, es evidentemente un relato de la vida de Jesús y a mí me parece que, si esto es una falsificación, desde luego el Señor que la hizo, tuvo que trabajar de una manera increíble, con unos medios a su disposición tremendos, con un esfuerzo y con una voluntad de, vamos, que yo sinceramente me descubro ante esta maravilla de la técnica que no está al alcance de los simples mortales y creo que ni siquiera está al alcance de la NASA. Pues por tanto, estos conjuntos pueden mostrar que realmente no una que los hallazgos no son aleatorios, sino que son coherentes, entre sí. Me hubiera gustado que mi intervención hubiera sido meramente técnica. Yo soy un científico, no intervengo en cuestiones polémicas, pero me ha parecido que era mi obligación darles a conocer a ustedes lo que mi aportación científica puede servir para la resolución de este asunto de